Hola amigos de Alta Huerta, Alta Gracia. Hoy estamos acá un domingo festejando el Día del Amigo con nuestra amiguita acá que vino a trabajar la tierra. Son lombrices que nos regaló un amigo, amigo Oscar, vamos a nombrarlo para que sea en el video también. Vamos a hacer un hotel de lombrices. Lo vimos en un tutorial de una chica que también hace huerta y me gustó la idea, así que lo vamos a usar acá en este pequeño huertito que estamos comenzando. Es la primera vez que estamos haciendo un huerto familiar y vamos a ver cómo nos sale. Así que bueno, estamos viendo muchos tutoriales para que nos crezca bien el cultivo y sea buena la tierra y que nos dé muchos alimentos nutritivos. Bueno, yo acá tengo, corté un caño de PVC que me sobró de la obra, le hice un par de hoyitos con un taladro, una mecha, una broca de madera, la arruiné toda, pero bueno, si sirve para esto, no importa. Esto lleva, más o menos tiene 50 centímetros de largo. Y lleva una tapa abajo y una tapa arriba. Por el momento, bueno, queríamos hacerlo completo, pero no dio tiempo para buscar las tapas. Así que bueno, lo vamos a hacer con lo que tengamos acá y mañana o en la semana compraremos unas tapas que van acá, que es para proteger del agua si llega a llover. Y otra acá abajo para que no se escapen tan rápido, que estén acá adentro trabajando las lombrices. Vamos a irle para las lombrices para que nos oxigene un poco la tierra, para que haga, creo yo que es para hacer hoyitos entre la tierra y las raíces de las plantas se alimenten de lo que larga la amiguita, la lombriz, el humus, tenga nutrientes de ello. Y bueno, también creo yo que para que por esos huequitos le vaya oxígeno. Así que bueno, acá lo hice, ya lo planté. Más o menos largo de este, lo enterré hasta allá abajo, le hice los hoyitos y los vamos a poner hasta por acá. Cosa que tengan varias entraditas, varias puertitas. Y adentro le vamos a meter un poco de para ellos. En este caso tenemos un par de hojas, después le tiramos un par de zapallos que tengan ahí para que coman. Entonces, acá se va a hacer compost de humus de lombriz adentro y nos oxigenan todo el bancarito. Bueno, acá ya tengo a las amiguitas. Le voy a echar acá adentro. A ver, acá está. No sé si la alcanzan a ver. Hay varias, ¿ves? Para hacer sopita. La sopita de lombriz. No sé si serán californianas o. Pero bueno. Son grandes, son lindas. Y aparte, mira, aquí va acá. Una amiguita, una isoca, vamos a tirar igual. Que acompañe ella. ¿Dónde hay más? Bueno, entonces que tiene varias. Me dijo que había muchos hijitos de lombriz, así que lo voy a meter un poquito más de tierra. Acá hay otro. Y bueno, ahora lo vamos a tirar las hojitas acá adentro. Voy a picar un poco más para que sea más fácil para comer. Aquí hay un zapallito. Se hagan una ensaladita esa ahí adentro. Bueno, todo lo que le estamos poniendo es resto de la cocina, todo lo que es, ¿no?, para comer, no me sale la palabra. Entonces acá va a ser una compostera dentro del bancal. Así que bueno. Bueno, ya está llenito. Así que ahora le voy a proceder a tapar. Esto yo creo que es más para que no se llene de agua
y no se puede tan rápido las hojas. Esta se le puse una bandita, una bolsa para protegerlo, no se meta ni un otro bichito más. Y esto lo voy a ir revisando cada dos o tres días. Si veo que va bajando muy rápido, le voy metiendo más verduras y que vayan trabajando las amiguitas. Bueno amigos, si les gustó el consejo que nosotros recibimos, a mí me gustó, por lo menos yo lo copié de otro lado y me gustó, bueno, también quiero que ustedes también lo puedan implementar en su huerta. Así que bueno, si les gustó mucho el video que hicimos, denme varios likes, compartan a sus amigos y algún comentario también, que nosotros también leemos todo.